Noticias. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Empezamos con la noticia bomba del día de hoy. Carlos Ursúa renuncia. Renuncia Carlos Ursúa, señoras y señores. Se baja de la barca de la 4T, mejor conocida como la cuarta deformación. Con Carlos Ursúa ya son 4 funcionarios públicos del más alto nivel que renuncian a 7 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 4 de alto nivel y los demás de otras diferentes instituciones, que en total suman 8 funcionarios de alto nivel. Carlos Ursúa publicó una carta en Twitter el día de hoy explicando más o menos el por qué se iba de la Secretaría de Hacienda. Vamos a dar lectura a lo que dijo este señor. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estimado presidente López Obrador, no sin antes mostrarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración. Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancia en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Hoy estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivo por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Atentamente, Carlos Manuel Ursúa Macías. Amigos y amigas, pues esto ya es para alarmar, esto es histórico. Jamás se había visto esto en la historia moderna de México. En total van 8 funcionarios del más alto nivel que renuncian. 8. Señores, yo creo que esto es para que ya abramos los ojos, que toda esa gente despierte de su burbuja mágica, donde todo es cuento, donde todo es bonito, todo es bello, todo es color de rosa. Y vamos viendo la realidad de nuestro país. Lo que vemos al día de hoy, señores, es un fracaso de gobierno, es un fracaso en la esperanza de millones de mexicanos que votaron por ese señor llamado Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el ganso bolivariano, que estamos viendo día a día y con más fuerza cómo impulsa el socialismo hacia México. Algo que no creo que los mexicanos terminemos aceptando, porque sería lo peor, sería el fracaso completo de México. Es ahora, mexicanos, es ahora que todos nos tenemos que unir. Es ahora cuando tienes que darte cuenta que las cosas no van bien en el gobierno, que 8 funcionarios públicos de más alto nivel han renunciado, porque saben muy bien que lo que tiene el presidente ahora son intereses personales, son acabar con el país, acabar con la poca economía que teníamos y multiplicar a los pobres. Hacia allá vamos, señores. Es hora de que todos los mexicanos nos unamos, nos demos cuenta, abran los ojos. Es hora de que ya miren más allá de una mañanera de youtubers de izquierda, de periódicos de izquierda, que solo muestran mentira, mentira y más mentira, pero nunca dicen la verdad. Nunca dicen que este gobierno está fracasando. Nunca dicen que este gobierno lleva perfectamente la agenda del Foro de Sao Paulo y de la ONU en México. Que en tan poco tiempo ya renunciaron 8 funcionarios públicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajan de la barca? Porque saben que esto va a terminar muy mal. Porque saben que este camino que está tomando el gobierno es a su conveniencia personal, no a la conveniencia de todos los mexicanos. Y claramente lo estamos viendo. El desvío de millones y millones de dólares a Centroamérica, los recortes a presupuestos de apoyos sociales a mexicanos, a hospitales, a becas para deportistas, al Infonavit, que tampoco ya no hay subsidio para que puedas obtener una casa. La gasolina no baja ni bajará, incluso la tenencia está también por regresar de nuevo. Así que, señores, les hago un llamado de todo corazón, les hago un llamado sinceramente. Por favor, mexicanos, abran los ojos.
dense cuenta de lo que tenemos enfrente. México y los mexicanos estamos cayendo en las garras más perversas del socialismo, en las garras de un dictador. No permitamos que este gobierno siga dividiendo al pueblo. No permitamos que este gobierno siga dividiendo al pueblo entre chairos y fifis, porque todos somos mexicanos. Aquí no vemos chairos, no vemos fifis, todos somos mexicanos. Porque es el famoso divide y vencerás, y es lo que está pasando. Quiero mostrarles también un video de lo que pasa en realidad en Venezuela, para que se den cuenta hacia dónde vamos con nuestro país, hacia dónde lleva Andrés Manuel López Obrador, el ganso bolivariano, nuestro país, hacia un socialismo, hacia la quiebra, hacia el hundimiento de México. Vamos a ver este video de un chico venezolano mostrando la realidad del socialismo basura del siglo moderno. Vamos a verlo. Hermano, esto es la avenida 4 de Mayo de Margarita, ¿ok? Son las, van a ser casi las 4 de la tarde. Esto es para que vea el socialismo expresado en su máxima expresión. Todos los negocios cerrados y quebrados. Una avenida que era ícono de Venezuela, mire, aquí está. Todos los negocios quebrados, si no están quebrados, están cerrados, y si no están cerrados, están vacíos. Aquí está. Para que vea el socialismo. Mira Ratán. Mira cómo está Ratán. Ratán, mira cómo está Ratán. Mira cómo está el centro comercial Las Palmas. Una tarimita ahí que no hay ni un alma. De los chavistas. Que supuestamente los carnavales del siglo XXI. Mira, nada, nada, no hay nada. Nada. Todos los negocios quebrados. Y voy a pasar ahorita por la avenida Santiago Amariño. Acuérdense que son las 4 de la tarde, un martes de carnavales. Mira, la avenida Santiago Amarillo. Todos los negocios quebrados. Ahí está, mire. ¿Ves? Todos los negocios quebrados. Mire lo que ha hecho este maldito socialismo, este maldito comunismo. Mire. Un martes de carnavales, amigo. Esto es un martes de carnavales. Entonces, a mí nadie me va a echar cuento. Los cuentos ya están echados, mira, los negocios todos cerrados y quebrados. La avenida Santiago Mariño de Margarita, un martes de carnavales. Entonces agarra ahí, Miguel, agarra ahí, que ahorita voy a empezar a grabar y mandar. A mí no me va a echar cuento, yo estoy todos los días en la calle, ¿oíste? Todos los días estoy en la calle, todos los días voy a mandar videos, porque ya contigo no se puede hablar. Entonces hay que enseñarte vainas, hay que enseñarte las vainas. Pues amigos, ahí está, eso es lo que se vive en Venezuela. Y hacia allá vamos, rumbo a ese camino. Si estamos viendo Venezuela hoy así, así se verá México si no nos unimos ahora, si no despertamos ahora. Miren la mentalidad más nefasta de este señor Andrés Manuel López Obrador. Esto es inédito, es algo que cualquier persona que no adore ni alabe al Mesías López Obrador se va a dar cuenta que esto es un circo, es un teatro. ¡Qué casualidad! Que en una hora ya tenía resuelto, ya tenía un suplente para la Secretaría de Hacienda. Y para este puesto tan importante para el país, se necesitan tipo de pruebas, se necesitan estudio, experiencia, conocimiento. Y da la casualidad de que en una hora, récord, en ningún gobierno del mundo vas a ver eso. En ningún gobierno del mundo vas a ver que en una hora, 40 minutos, ya tengo un suplente. Y nombrándolo como secretario de Hacienda. ¡Ah, caray! Es indignante ver cómo este gobierno acaba con nuestro país. Ver cómo este gobierno es más corrupto, más tranza, más mañoso que los demás. Obvio, todos los partidos políticos y presidentes que han estado en el poder son la misma escoria, señores. Pero este, señores, el que tenemos el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, el ganso bolivariano, este es una eminencia. Este cabrón es una eminencia. Una eminencia, pero para destruir a un país. Una eminencia para arruinar a un país. Una eminencia para dividir a un país. Mentir a los mexicanos, a las personas más humildes que le dieron su voto. Este gobierno es una eminencia en el socialismo. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí dejamos el video de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de estos temas? ¿Qué opinan de que nuestro país está pasando por el peor gobierno de la historia? Que está pasando por un gobierno dictador, autoritario y socialista.
que nos va a llevar a la quiebra, señores. Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente, pero sin tantas malas palabras. Y te recuerdo, dale me gusta, dale manita arriba al video para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Hazlo ahora, suscríbete y recibe las noticias diarias sin chayote ni hueso político. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima.